Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia. Mansur Cycling Design presenta. Llegó el momento para las nuevas generaciones en este campeonato del mundo en Yorkshire. El escenario es este mismo circuito para la contrarreloj individual. Cuatro mujeres latinoamericanas y tres hombres entre las edades de 17 y 18 años nos representaron en este difícil circuito con condiciones aún de humedad en algunas curvas. Las ciclistas juveniles cumplieron con una vuelta al circuito de Harrogate. Y con atención a detalle a su calentamiento, 25 naciones representadas en la salida esperaban con ansiedad, para muchas también, su primera salida de mundial. Holanda llegó como siempre como la selección a vencer, pero la Gran Bretaña e Italia llegaban con dos buenas cartas en Eleanor Baxter y Camila Alessio. Sin embargo, fue la rusa Aigul Gariba quien consiguió el título a pesar de casi perder el trayecto oficial a 600 metros de la llegada, con 4 segundos sobre el tiempo de la neerlandesa Sven van Alhoir, mientras que la corredora de casa, Baxter, se fue con la medalla de bronce. Por Latinoamérica, la mejor ubicada fue la 16ª, la chilena Catalina Soto. Y también top 20 quedó la mexicana Yareli Acevedo, campeona panamericana de puntos en pista. También completaron el trayecto Victoria Velasco de México y la colombiana Daniela Soler, a pesar de una caída. Pues quería ir a mi paso, mantenerme y pues lograr llegar con fuerza a los repechos y sacarlos. Se hizo lo que se pudo, aunque tuve algunas dificultades en las curvas y pues me fui. Estuvo muy duro, muy duro. Y en verdad aquí lo más importante eran las curvas, tomarlas bien. Y nada, que perder la menor velocidad posible, pero con el miedo y con los nervios y que el suelo haya estado mojado, no tenía mucha confianza en la bicicleta. Sí, pero el circuito está bien, está muy difícil. Es de mucha experiencia y mucho manejo, más que todo. Es solo técnica, cerrar las curvas, no es tanto, aquí no te sirve tanto la fuerza, más como técnica más que todo. Pues al principio muchos nervios, ya que estamos en, ya no es a nivel nacional, sino es un nivel mundial y es muy diferente al de México. Y pues dando el primer pedalazo se te quita el nervio y empiezan a doler las piernas, pero la contrarreloj es una prueba de una de mis favoritas, entonces con gusto se corre y con todo el esfuerzo, y pues qué mejor ganarse una medalla, y si no se puede, pues seguir entrenando y aprender. En la rama masculina, las selecciones de Italia, Holanda, Alemania y Estados Unidos se preparaban con sus mejores cartas en el cuarto de tres grupos de salida para darle dos vueltas al circuito, un total de 27,6 kilómetros. De la mano de la tecnología, los corredores calentaron en sus zonas técnicas, se enfundaron en el enterizo, se colocaron el radio y escucharon los consejos de sus entrenadores. Solo 8 corredores pudieron superar el promedio de 42 kilómetros por hora, donde Marco Brenner de Alemania impuso el primer gran crono de referencia en 38 minutos 40 segundos. El estadounidense Quinn Simmons sucumbía ante la dureza del recorrido y quedó fuera del podio. Enzo Liense, de los Países Bajos, superó a Brenner para quedarse con la medalla de plata, porque al final Antonio Tiberi, de Italia, dejó el crono en 38-28 y renovó el título de la categoría para su país, Italia, conseguido el año pasado por Andrea Piccolo. El colombiano Germán Darío Gómez se lució en el primer cruce por la meta con un tiempo de top 10. Al final, el originario de Santander terminó 15º y fue el mejor latinoamericano. Con sus primeras experiencias y con algunas dificultades, el uruguayo Tomás Silva y el campeón nacional chileno Felipe Pizarro cumplieron con su recorrido. Un recorrido demasiado duro. Creo que la verdad las sensaciones fueron buenas. En cuanto a las piernas, sentí digamos que mis pulsaciones no estuvieron al máximo hoy. Bueno, estoy feliz porque di mi 100%, lo di todo al máximo, terminando bueno, haciendo una buena prueba. Cuando alcancé a este corredor, el profe me llenó de motivación, me dijo vamos dentro de los 4 primeros tiempos. He tenido incluso un momento de emoción, esforzándome un poquito más en el momento donde faltaba varios kilómetros para terminar la prueba, pero bueno,
Creo que hicimos las cosas demasiado bien. El profe Carlos Mario Jaramillo me instruyó muy bien durante toda la competencia. Me estuvo diciendo todas las cosas que tenía que hacer y bueno, es un hombre con mucha, mucha experiencia y hicimos las cosas de la mejor manera, llegando hasta el límite. Sí, la verdad que un circuito muy técnico, hay mucha parte húmeda, más que nada en donde están las curvas más peligrosas. No tuvimos la posibilidad de reconocerlo, entonces íbamos un poco con precaución. Pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos y bueno, contento con haber dejado todo. No, primero que nada, agradecerle a toda la gente que me apoyó, que lo apoyaron grano a grano. Y bueno, para mí este fue mi primer mundial, como junior primer año. Y más que nada venimos a aprender, a crecer día a día y dar lo mejor de uno. Este martes tendremos el desarrollo de las categorías sub-23 y las élite damas. Estaremos siguiendo a los nuestros una vez más en la ciudad de Harrogate. Georgina Ruiz Sandoval, para bicigoga.com, su casa de ciclismo. Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia.